I ara us demanaré que us fixeu en aquestes fotografies. Les ha fetes totes Gervasio Sánchez, un fotoperiodista cordobès especialitzat en conflictes bèl·lics. És un periodista compromès que tracta en respecte i afecta les persones que fotografia. Ha recorregut mig món, ha vist de molt a prop guerres i ha retratat com ningú els seus protagonistes. Aquest dia es torna a Mallorca i a les 7, d'aquí una estona, l'edifici de la Riera de Palma oferirà la conferència titulada La guerra no és un joc. Gervasio Sánchez, bon dia. Hola, bon dia, què tal? La guerra no és un joc, això és clar, però després d'haver-ne vistes tantes de prop, què diria que és una guerra? Bueno, la guerra es el mayor fracaso que puede afectar a una sociedad y a los seres humanos de esa sociedad. Cuando empieza una guerra es difícil saber cuándo va a concluir, ni siquiera una guerra concluye cuando se firma la paz y muchas veces, años después, décadas después, todavía estamos pagando las consecuencias, por lo cual creo que es un desastre para cualquier sociedad que de alguna manera empiece un conflicto y que todo se desmorone. I l'hem sentit a dir en més d'una ocasió que la guerra acaba quan les conseqüències se superen i no quan se signen els acords de pau o quan els tancs es retiren, podríem dir, no? Bueno, yo llevo muchos años trabajando las consecuencias de la guerra. He estado cubriendo a personas mutiladas por minas antipersonas después de finalizar, supuestamente haber finalizado el conflicto. He trabajado el tema de la desaparición forzosa, no solamente en países de América Latina o en Bosnia o en Irak, sino también en el Estado español. De hecho, hace dos semanas estaba presente cuando estaban exhumando una fosa con 22 personas fusiladas justo después del fin de la Guerra Civil Española. Y en esa fosa había una persona que cuando fusilaron a su padre tenía 12 años, a punto de cumplir los 13, y ahora tiene 90, ¿no? O sea, con 90 años ha conseguido localizar los restos de su padre. Es decir, las consecuencias de la guerra se viven a muy largo plazo y por esto es muy importante que la sociedad se den cuenta de lo importante que es frenar la violencia, que es frenar el mercado de la guerra y de las armas, que es al fin y al cabo lo que hace que haya personas que les interese que haya conflictos armados, porque producen beneficios en forma de armas y en forma de intereses. Fins a quin punt és important com es conten o es fotografien les guerres? Fins a quin punt és important com s'informa d'una guerra, de la veritat d'una guerra? Bueno, de esto vamos a hablar, ¿no?, en estos días, ¿no? Gracias a la invitación que me ha hecho Ingenieros Sin Fronteras, voy a intentar mostrar que no es igual contar las cosas de una manera o de otra. Los medios de comunicación estamos obligados a documentar los dramas que ocurren más allá de nuestras fronteras, en zonas oscuras. Estamos obligados a no solamente a informar cuando el impacto mediático está en su mejor momento, sino cuando las guerras dejan de ser importantes para los medios de comunicación. Yo soy muy de decir que a veces el espacio público, que es el espacio que rigen los medios de comunicación, está demasiado ocupado por políticos que cuando roban están presentes en las sociedades. Estamos viendo lo que está pasando en estos momentos en Mallorca, un juicio que de personas que cuando estaban en el poder ocupaban el espacio público y cuando están en los tribunales también lo ocupan, ¿no? Y yo creo que es muy importante que empecemos un poco a buscar estas historias ocultas que interesan a los ciudadanos y que los ciudadanos quieren saber y que los medios de comunicación deben explicar. Home, Gervasio Sánchez sí que té una vessant didàctica i divulgativa important. Tot el material que vostè ha fet, tot el que ha vist, no se cansa d'explicar-ho i d'anar allà on el conviden, com aquests dies a Palma, per explicar el que ara està fent d'una manera resumida i una espipellada aquí. No sé a què dedica més esforç, no? Si a la seva feina o a explicar la feina que fa. Bueno, al final tienes que dividirte. Hay meses que me dedico a viajar a zonas de conflicto. Acabo de finalizar recientemente un proyecto sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, que he trabajado en él 6 años para documentar cómo estas niñas y mujeres son forzosamente casadas, a veces a edades muy tempranas, e incluso violando las leyes, porque al final por encima de las leyes están las tradiciones, ¿no? Y las leyes se convierten en papel mojado. Y por otra parte, a mí me gusta cuando estas exposiciones circulan por diferentes escenarios del Estado español. A mí me gusta, esta exposición está en Valencia y pronto se va a inaugurar en Zaragoza, estar presente para contar a chicos de 14, 15, 16 años de instituto o a público adulto
qué significa ser una mujer, una niña en un país a miles de kilómetros del nuestro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante documentar lo que ocurre sobre el terreno y luego explicar bien al público, al ciudadano medio, lo que ocurre en aquellos lugares que sin esta información no serían capaces de entenderlo. Gervasio Sánchez, gràcies per haver estat també avui aquí a IB3 Televisió, al programa Dues Voltes. Que vagin molt bé aquests dos dies de divulgació i de feina aquí a Mallorca. Gràcies. Moltes gràcies.